y vosotras siendo niñas no tuvisteis miedo de que unos coche que no habíais visto nunca? Yo sí tenía, ella no, porque era muy pequeña y era muy fantasiosa, era muy lista mi hermana cuando era pequeña. Entonces yo tenía un poco de respeto, digamos, y entonces fue cuando yo no sé por dónde entraron, es que yo no puedo saber por dónde entrar, que yo no los vi entrar. Por entrar con la excusa de tomar un vaso de agua, cosa muy normal porque es un sitio solitario y si hace sol, pues que pase un caminante y pida agua no es nada raro, a nosotras no nos extraño. ¿Cómo de raros eran? Tenían así la cabeza como una bombilla, de aquí más estrecha y luego los ojos eran enormes, así hacia arriba, muy bonitos, con mucha expresión. Y veo que al cambio de luz, de fuera a adentro, la pupila se le dilata y entonces me doy cuenta que tiene un iris enorme. Quedo un poco impresionada. Yo creo que me anularon. ¿Cómo? No sé. ¿Que te anularon? Sí, yo estaba allí, pero yo estaba allí viendo, pero no. Vamos a ver, no. Como si me hubiesen apartado un poco para que me tranquilizara o para algo así. Y en ese mismo momento yo digo, ¡ay, pero si sois vosotros! En ese momento los reconozco. ¿De qué los reconoces? Bueno, yo entro en un estado de conciencia distinto. Así de súbito, sin hacer nada. Yo sé quiénes son ellos, de dónde vienen, qué quieren, sé lo que tengo que hacer y lo entiendo todo lo que pasa. Toda la situación la entiendo perfectamente. Y entonces me vi mucho más tranquila. Yo ya no me importaba hablar con ellos ni nada, estaba tranquila. Conforme le da Anita el vaso de agua a uno de ellos, se quita el guante y lo coge así, rodeando con toda la mano el vaso. Tenían cuatro dedos solo. Y yo decía, ¿cómo irá a coger el vaso? Y entonces me di cuenta cómo lo cogían, lo abarcaban con los cuatro dedos e hicieron un ademán de beber, pero no bebieron. La boca era una línea. Pero no hablaban, era telepáticamente, pero lo entendíamos perfectamente. ¿Telepáticamente te refieres a que no movían la boca? No movían la boca, pero hablaban conmigo. Hablaban, entendíamos lo que decían. ¿Y qué os dijeron, Anita? Nos dijeron que estuviéramos tranquilas, que no pasaba nada, que nos habían elegido. Que querían hacer un experimento tipo altruista con nosotras, que si queríamos, pues que sí, pues claro. Y ¿a cuál de ellas le vamos a hacer el experimento? Pues eligen entre las dos. Aquella mañana, con una inexplicable tranquilidad, Próspera recibió la noticia de que pronto volverían a por ella para realizar su experimento. Cuando ellos se van, al despegar ese aparato, Anita ya consigue cerrar la ventana, pero con la ventana cerrada y todo, al despegar ese aparato, que debía hacerlo en vertical, aquella habitación se llenó de una luz increíble. Y debimos desmayarnos, porque lo siguiente que recuerdo es estar en el suelo las dos y ver venir
a mi tío, que estaba trabajando en una viña allí muy cerquita, pues con un susto de muerte, pobre, porque él vio como aquel aparato se fue por encima de él, vio, entonces él pensó que era una avioneta y que esa luz la había producido porque se había chocado contra el alero de la casa o algo así. En ese momento Anita dice, pero Peri, ¿qué le pasa a tu vestido? Ya te digo, era un vestido que mi hermana tenía allí porque en el pueblo no se podía poner por el luto, con unas flores grandes, muy fuertes, de color fucsia, y se había quedado sobre todo la parte de delantera blanca por completo. Tuvisteis también un incidente con la despensa. En aquella habitación que estaba a la ventana donde vimos, había una estantería con los alimentos, ¿no? Teníamos unos tarros grandes de cristal con las legumbres, la verdura, todo lo teníamos allí. Entonces Anita pues quiere entrar a sacar para hacer una ensalada, para acompañar al guiso que teníamos en el fuego. Y no puede abrir la puerta. Y el tío va a abrirla. Esta puerta no se puede abrir. Allí dándole con la llave para allá y para acá, eso después. Es al día siguiente, cuando yo estoy por allí en la casa y de pronto digo, mira, esta puerta ya se puede abrir. Y le doy un empujoncito y se abre la puerta. Estaba todo podrido, estaba malo. Y mi tío pues procedió a coger todo aquello y salir al basurero que teníamos detrás de la casa, a tirarlo todo, nos acostamos. Y él, como ya están un poco mosca de la gente que hay por ahí, se acuesta al lado de nuestra cama en el suelo. Se pone ahí unas mantas y para estar más vigiladas nosotras. Pero a medianoche, de súbito, yo despierto y en la ventana de la habitación veo a uno de ellos, que estaba allí como vigilando. Peri, pero en el momento de ver a ese extraño de noche en la ventana, ¿no te asustas? No. Enseguida viene él y dice, venga, vente con nosotros. Y digo, a estas horas mi tío no me va a dejar. Tu tío no se va a despertar. ¿Nadie se despierta? No se despierta nadie. Tengo que saltar por encima de él para salir. Llevaba al perro. ¿Qué le habéis hecho a mi perro? Pero a Próspera aún le quedaban más cosas que ver. Huellas sobre el terreno y que más tarde sorprenderían a los que no estuvieron allí. ¿Te dicen a dónde te van a llevar? No, parece ser que de alguna forma yo aquello ya lo sabía o algo, porque yo no pregunto a dónde vamos ni nada, yo ya sé a dónde vamos. Thank you.
En Cero, de Movistar Plus.